Lamentable accidente registrado hace unos momentos en lo que es la carretera estatal Irapuato-Romita, a la altura de lo que es la comunidad de Paso Blanco, perteneciente al municipio de la ciudad de Irapuato. Estamos con imágenes completamente en vivo a través del fanpage en Tinta Negra. Un servidor, Juan Martín Sánchez Castro, les informa en este momento. Bueno, pues una persona falleció. Se trata de un hombre que circulaba a bordo de esta bicicleta acompañado de su esposa, ambos ya mayores de edad. Regresaban al ranchito, aquí el cerrito, muy cerca aquí de Paso Blanco, después de visitar a una hija, se nos informa. Y bueno, exactamente cuando van pasando aquí en el paso de lo que es el puente de Paso Blanco, una camioneta de la cual se desconocen aún más características o se desconocen todavía más datos, los atropelló y los embistió, y así quedó la unidad de pedal que conducía el señor, cuyos familiares, bueno, pues aquí están completamente destrozados ante la pérdida irreparable después de este lamentable y mortal accidente. El área ya ha sido acordonada en el carril consentido a la ciudad de Irapuato por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes llegaron a este lugar para acordonar y preservar y conservar la escena hasta que lleguen los agentes ministeriales, los peritos especializados, para que realicen la diligencia necesaria. Mientras tanto, bueno, pues le vamos a pedir a usted que circula por acá rumbo a Romita, tenga mucha precaución. El carril ha sido cerrado en este vasto tramo, exactamente en lo que es el puente. Mientras tanto, aquí vemos a los policías abanderando el lugar, controlando el tránsito vehicular, mientras que el cuerpo del señor quedó sin vida. Se aprecia el espejo lateral de la camioneta, que seguramente se desprendió en el momento del impacto. Cabe hacer mención que la mujer que lo acompañaba, la esposa de este hombre, de este infortunado, acaba de ser trasladada hace algunos momentos a bordo de una ambulancia de protección civil de la ciudad de Irapuato, y su estado de salud es delicado. Hay familiares ya, le repito, de las personas, este matrimonio de adultos mayores que fue atropellado hace unos momentos en lo que es la carretera estatal Irapuato-Romita, exactamente aquí a la altura de lo que es el puente. Este puente de este río en la comunidad de Paso Blanco. Agradecemos que nos esté acompañando en esta transmisión. Por lo pronto, bueno, agradecemos sus comentarios, agradecemos su preferencia y, por supuesto, exigimos que las autoridades investiguen y no dejen este homicidio culposo en la impunidad. Dejan luto y dolor en esta familia, que no da crédito a lo que está viendo. El hombre perdió la vida de manera insólita. Bueno, disculpe, es que estaba teniendo una llamada. Llegaron paramédicos de protección civil al valorar a la persona. Es un hombre de aproximadamente unos 70 años. Se percatan que ya no presenta signos vitales. Murió por las fracturas que ocasionó el impacto de la camioneta, cuyas se desconocen. Mientras tanto, bueno, pues ya se encuentran aquí familiares, nietos principalmente del hombre que quedó sin vida, en espera pues de que lleguen las autoridades y darle trámite a lo que sigue, a lo que corresponde. Le repetimos, la cinta ha sido colocada, sujeta a esta motocicleta de un particular que se prestó y se ofreció a ponerla para que evitar que algunos otros vehículos pasaran y pudieran pasar por encima, valga la redundancia, por encima del cuerpo de este hombre de 70 años de edad. ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Cómo se llamaba? Manuel, don Manuelito. Don Manuelito Pérez, Manuel Pérez, de aquí de Paso Blanco. Ah, de la comunidad del Cerrito, más bien regresaba de la comunidad de Paso Blanco después de visitar a una de sus hijas, don Manuel Pérez. Y bueno, pues como acostumbraba hacerlo, a salir con su esposa en la bicicleta, me parece que iba en la parrilla en el momento de ser embestidos por un vehículo de motor. La mujer se encuentra ya seguramente recibiendo la atención médica. La esposa, repetimos, se la llevaron hace algunos momentos para médicos de protección civil. ¿Cómo se llama la señora? Son 70 años más o menos. Se cimbra el puente ante el paso vehicular. Doña Ángela Vázquez, una mujer de 70 años de edad,
don Manuel Pérez murió en el lugar. Su esposa Ángela Vázquez fue trasladada ya a un centro médico por paramédicos de Protección Civil. Y mientras tanto, bueno, también con esas imágenes, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Lamentable accidente, homicidio culposo. Un caso más para la Procuraduría, para que se investigue y se pueda ubicar a los responsables. Si es que hay algunas personas que vieron este accidente, bueno, pues aquí nos están pidiendo los familiares que, por favor, si puedan cooperar para proporcionar algún dato que pueda llevar a la identidad, para saber, cuando menos, o alguien que haya apuntado las placas del vehículo, de la camioneta que pasó por este lugar y los atropelló, y el culpable se dio a la fuga. Qué triste noticia, Dios los recibe en su santa gloria. Muchísimas gracias a los comentarios de Dulce, Karina, Marta, Villegas, dice, descanse en paz, Juan Vargas, gracias por, dice, descanse en paz. La verdad que aquí los familiares nos están haciendo el favor ante el dolor que los embarga, aún así nos dan estos datos, don Juan Pérez y doña Ofelia Vázquez, un matrimonio que durante muchos años se estuvieron juntos. Hoy el destino les ha jugado mal. A su regreso al rancho El Cerrito, cuando regresaban de visitar a una de sus hijas, son atropellados cuando viajaban en esta bicicleta, que está partida prácticamente en dos. Con esas imágenes nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Un servidor, Juan Martín Sánchez Castro, como siempre desea, un día lleno de bendición. Y para la familia de don Juan Pérez, mucha resignación, fortaleza. Dios los bendiga. Hasta la próxima transmisión.